Hola, buenas tardes. Soy yo, Sandra, y quería bienvenidos al unboxing de una nueva flor y naranja. Aquí la vemos pintando en la portada del fascículo y aquí en la tarjeta vemos cómo está picniqueando con sus amigos, tarta de fresa, mousse de frambuesa y Tony mermelada. Esta encarnación de flor y naranja lleva un sombrero con una flor de azahar en lo más alto y una margarita en lo más alto y flores de azahar por toda el ala del sombrero y la faldita. También lleva un pequeño poncho como top. Y otra vez más huele a fruto de naranja y no a flor de azahar. Si notas bien, la parte de arriba del sombrero está coordinada con el poncho liso de un naranja más oscuro y de un naranja más claro con flores de azahar y remate de encajes. Es la falda igual que el ala del sombrero. Y ahora nos toca el fascículo. Como pueden ver, aquí está en la contraportada todos y aquí todos los amigos del Frisilandia juntos. Y aquí un club exclusivo. Tarta de fresa, podía en Estados Unidos, podías formar parte del club de fans que te daba acceso a ciertos privilegios, por ejemplo, un calendario, un CD, acceso excesivo, exclusivo a bisutería. Igual que un calendario ilustrado y un disco de vinilo. Flori, naranja. Es una artista un tanto excéntrica, modesta y muy sensible. A pesar de que los cítricos no están en temporada, sería muy refrescante conseguir unas cuantas naranjas en agosto, literalmente, y prepararlas en almíbar con menta. El sirope de arce que aparece en la lista de ingredientes se puede sustituir por miel. Solo lo decía para quienes quieran más. Está hecho con naranjas, clementinas y pomelo, pero podéis usar los cítricos que preferáis.
Es hacer pequeños envoltorios personalizados, la manualidad del día, y parece tan, y es tan fácil como la receta. Si en la primera solo tenías que coger gajos de cítricos, ponerles encima un almíbar hecho con zumo de limón y miel, y añadirles unas hojas de hierbabuena y alguna. En el sirope también meten, en el almíbar también hay una estrella de anís y una rama de canela, por cierto. Aquí es igual de fácil. Con papel de regalo haces una pequeña tarjeta en donde escribes el nombre del destinatario, con una caligrafía bonita, y luego con el resto del papel lo envuelves. Y para Fresilandia, para los muñecos de Fresilandia, tenemos las Berrikins, las versiones más angelicales de nuestros personajes. Vienen con sus figuritas. Y tienen una cabellera larga, una falda y un aire muy femenino. Justamente una Berrikin y encima una exclusiva debut por primera vez en Europa será Banana Twirl, la siguiente muñeca de esta colección. Las Berrikin debido a su escasez son una edición limitada y muy apreciadas por los coleccionistas de muñecos, así que vamos a estar de suerte. Y esto ha sido el unboxing, esta ha sido la flor y naranja, y por quiere decir que no puedo esperar a ver las Berrikins y tampoco los personajes bebés como Liam y Ada, que yo les he estado esperando todo el rato, pero a ver cuándo salen. Hasta la fecha. Hasta la próxima quincena.